Buenas tardes. Bien. Vamos a ver. Sí, estamos bien. Bien. Entonces, vamos a ver. Hoy tenemos 3 de noviembre. Y aunque a pesar de que el contenido de redes es relacionado, a partir de este punto es parte del segundo parcial. Pues vamos a comenzar dando un estudio algo profundo sobre las factorizaciones LU y una factorización llamada LDU. Entonces, tenemos nosotros. Si A es una matriz de n por n, como lo hemos estado trabajando, entonces nuestro objetivo es construir una factorización LU. Ya sabemos que la factorización de Gauss nos da una factorización LU, pero no necesariamente tenga que ser la única. De hecho, hay unas cuantas factorizaciones LU que podemos construir. Si nosotros partimos de una matriz L, que tenga esta estructura que va a ser parecida a la que manejamos, pero con un ligero componente diferente. Pero aquí sería 0. L2,2 hasta LN2. Y de ahí hasta LNN. Y así. Entonces tenemos una matriz triangular inferior, solo que en este caso, pues la matriz L no tiene unos en la diagonal. Sigue siendo una factorización LU porque es triangular inferior, solamente que no es triangular inferior unitaria. Ese es un tipo especial de factorización LU. Aquí estamos viéndolo desde la perspectiva general. Y aquí vamos a tener algo muy similar. Hasta UNN. Y vamos a tener entonces U21 hasta UN1. Hasta UN2 y así. Perdón, aquí estoy haciéndolo al revés. Estaba copiándola del otro lado. Es 1, 2. Y así hasta U1N. Así hasta U2N. Y así hasta N. Y en todo lo demás aquí habría C. Entonces, este es una, o mejor dicho, la factorización LU en forma general. Sin embargo, podemos nosotros darnos cuenta que aquí tenemos un total de n cuadrado más n variables o incógnitas entre estas y estas. Porque tenemos toda la matriz principal y la diagonal principal repetida. Y pues esta como tal no tiene un nombre distinto a la anterior, es porque estamos viendo la factorización LU no como una sola, sino como varias factorizaciones. Y de hecho vamos a ver en un momento que la factorización que hemos visto hasta ahora es una, o sea, tiene un nombre en específico, en al menos como lo trata
el material. Entonces, que al final de cuentas, como es la más popular, es la que se suele llamar factorización LU, pero no es la única. En sí, la que hemos estudiado hasta ahora se llama factorización L1, L1U. Entonces, pero en sí hay más, y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, aquí tenemos un total de n cuadrado más n variables. Y si nosotros pedimos a L y a U que cumplan esto, entonces de aquí nos van a salir un total de n cuadrado de ecuaciones. Entonces, lo que necesitamos aquí es un conjunto de n relaciones extra para poder determinarlos todos. Entonces, dependiendo de cómo nosotros elegimos esas n ecuaciones extra, pues nosotros vamos a poder obtener una factorización LU distinta en cada caso. Entonces, no, bueno, habría que ver la redacción de la pregunta que me hace, pero en sí, entre las dos matrices hay un total de n cuadrado más n variables, contando las variables de la matriz L y las variables de la matriz U. Okay. Entonces, bueno, como les digo, a partir de ahí hay diferentes factorizaciones LU y entre ellas tenemos la factorización L1U, que en esta vamos a exigir que LII sea igual a 1 para I igual 1 hasta N. Ahí tenemos N relaciones, las cuales pues completan las N cuadrado más N variables y las podemos resolver completamente. De ahí, otra factorización LU sería la factorización LU1, en la cual, pues en este caso, vamos a pedir que UII sea igual a 1, para I igual 1, 2 hasta N. Y hay otra factorización que es como una combinación de ambas, que es la factorización LDU. En este caso, pedimos las dos restricciones, que LII sea igual a 1, que UII sea igual a 1, para I igual 1 hasta n, pero en este caso quitamos dos veces n variables. Así que necesitamos agregar n variables extra, y esas las añadimos en la matriz D, que es una matriz diagonal con elementos de 1, bueno, sería de 1, 1, pero de 2, 2, así hasta DNN. Y pues aquí agregaremos las n variables que estamos quitando al poner dos veces o dos relaciones o dos n relaciones. Entonces ya con esto, ese es otro estilo de factorización. Y pues todas son o todas caen dentro de la categoría de factorizaciones LU porque todas se pueden escribir de cierta manera como una matriz triangular inferior por una matriz triangular superior. Aunque propiamente dicho, realmente las factorizaciones LU son las primeras dos y la segunda es como un híbrido, por eso hasta tiene o se le suele llamar aparte. A esa tercera se le llama factorización LDU en lugar de LU porque esa matriz D no la estábamos considerando originalmente. Entonces, pero se deduce y tiene las mismas restricciones que la factorización LU, la L1U o L1 o LU1. Entonces, ok, de momento, pues la simple heurística nos ha dejado entrever de que con esto es más que suficiente para encontrar quiénes serían las variables. Que tenemos n cuadrado más n variables y n cuadrado más n ecuaciones. Formadas en un sistema lineal, deberíamos de poder encontrarlas, pero realmente no está completamente garantizado. Porque para ello necesitaríamos poder resolver el sistema del que estoy hablando, de tamaño n cuadrado más n. En este caso, de tamaño n cuadrado más n, más n cuadrado más 2n. Pero, entonces, ¿qué nos garantizaría eso? Para ello, pues vamos a recurrir a dos lemas, no sin antes recordar. Esta notación, A sub K con el subíndice entre corchetes, era la subdiagonal o la matriz o la submatriz principal superior
Desde el 1,1. A ver. Desde el 1,1 hasta 1,1K. Luego aquí hasta acá, como acá. Así. O sea, la submatriz, donde yo prácticamente tomé el cuadro superior izquierdo de tamaño K por K de la matriz. Entonces, a esta le llamábamos, es la submatriz principal superior. Y estas matrices las utilizamos porque nosotros llegamos a demostrar en un teorema que decía que la factorización de Gauss existe si las submatrices principales superiores eran no singulares. Pero realmente no probamos exactamente que la factorización LU que producía eso era única. No directamente, pero bueno, en sí probamos que existía, pero no que era única. Entonces, para completar esa parte, lo que vamos a hacer es primero demostrar el siguiente lema, que es el lema 3.1. Este lema dice que suponga que A y AL, que se puede escribir como L por U, o que esta, escribir A como L por U, es una factorización L1U de la matriz A con entradas complejas de tamaño N por N. Entonces, para acá, igual 1 hasta N, sea A sub, bueno, A sub K, L sub K y U sub K, las submatrices principales superiores, o mejor dicho, sean esto, para que quede mejor redactado, la matriz principal superior de A, L y U, respectivamente. Entonces, tenemos que probar que A sub K va a ser igual a L sub K, igual a U sub K. Que esto es una factorización LL1. Una factorización L1U para A sub K. Y que esto se cumple para K igual 1 hasta N. En el lema es L1U. Sí, en el lema estamos considerando la parte L1U, pero al final de cuentas se pueden redactar lemas muy similares para la LL1 y para la LDU. Así que es prácticamente como un esquema, porque de ahí las demás se pueden demostrar exactamente igual. Bueno, no exactamente igual, obviamente, si es una demostración diferente, habría que cambiarle una que otra cosa muy pequeña, pero es básicamente la calca. Vamos a ver la demostración. Entonces, vamos a particionar a la matriz A de la siguiente forma. Para cada K, desde 1 hasta N, vamos a hacer esto. La matriz A la vamos a particionar como la submatriz principal superior y a las otras matrices, pues le vamos a simplemente llamar nombre, le vamos a poner un nombre, BK,
CK y FK. Y de la misma manera, nosotros vamos a particionar las matrices L y U que aparecen aquí. Entonces, vamos a tener L sub K, MK y NK. Y acá arriba, como esta L tiene que ser matriz triangular inferior, este bloque tiene que ser de ceros. Y para la matriz U, este bloque tendría que ser de ceros. Y tendríamos que tener la submatriz principal superior de U y el resto de matrices que vamos a ponerles SK y TK, las cuales al hacer el producto de por bloques quedaría L por UK, LK por UK en el elemento 1, 1, luego quedaría MK por UK más NK por 0, entonces quedaría MK por UK, esta parte de aquí. Arriba quedaría algo muy similar, quedaría LK por SK. Y en la última quedaría MK por SK más NK por TK. Bien, entonces es donde esta, vale la pena aclarar que es la matriz L, esta es la matriz U. Y esta es la matriz A, que eso estaba acá arriba, pero solo para que quede el L por U. Entonces aquí lo único que hay que decir es dónde este BK, a ver, no, el FK, NK y TK son matrices de N menos K por N menos K. Y pues en sí las otras matrices también se pueden encajar. MK debería de ser entonces de n menos k por n. A ver, no, n menos k por k. A ver, las matrices CK y MK deben de ser de k filas y n menos k columnas. Y las matrices BK y SK deben ser matrices de n menos k filas y k columnas. No solo para que esté todo bien definido. Ahora, ¿cuál es la ganancia aquí? Pues al final de cuentas, esta es una expresión por bloques de una matriz que ya es triangular inferior. Como L ya es triangular inferior, y de hecho unitaria, entonces también lo es LK por la misma estructura de L. La matriz L es una especie de triángulo entre las entradas que no son cero o que no necesariamente son cero. Entonces, si yo de aquí vengo y hago este corte, entonces la parte de arriba me sigue quedando triangular inferior y unitaria, porque en la diagonal habían unos. Así que se tiene. Similarmente, U supra K es triangular superior. A ver, verifiquemos que MK se pueda multiplicar con UK. Entonces, MK debería de tener el mismo número de columnas que UK. Y UK es de tamaño, a ver, vamos a ver, o puse las entradas al revés. Ahorita revisamos. Vamos a ver que este producto se puede hacer.
porque de hecho es importante ese producto, lo necesitamos en otra demostración. Entonces, vamos a ver. Sí, esto es de K por K. Y esta matriz tiene que ser de... A ver. Ah, no, pero es que aquí hice mal la cuenta. Yo, todo esto hay que, bueno, estos dos hay que cambiarlos, están al revés. La cuestión es que yo hice las cuentas como que estas matrices, la L y la U, eran de tamaño n menos k por n menos k, pero esas son las de abajo. En sí, las que son de estas matrices de arriba son de k por k. Gracias por la observación. Entonces, sí, esas hay que cambiarlas. En sí, el orden están al revés. Entonces, esta L tiene k columnas, así que k tiene que tener, perdón, mk tiene que tener k columnas. Y para completar todos los n entradas de filas en A, mk tiene que tener n menos k filas, porque L tiene k filas. Y algo similar, pero al revés, va a ser aquí. Vamos a tener k filas y n menos k columnas. Okay. Gracias por la indicación. Y así sí se podría multiplicar. Porque mk tendría k filas y u tendría k columnas. Entonces ahora sí. Bien. Entonces, tenemos que LK es triangular inferior unitaria y UK es triangular superior. Entonces, por comparación de términos, el A sub K tiene que ser igual a LK por UK. Por comparación de términos de matrices por bloques. Por lo tanto, acá tiene una factorización L1U. Y como esto se hizo para cada K, ya está demostrado. En sí, tomamos K desde como cualquiera de los valores desde un principio. Ok, entonces, eso prácticamente demostraría este lema. Entonces, aquí está. Y podemos pasar a demostrar entonces el teorema. El teorema que es de importancia en esta sección. Entonces, el teorema dice... Y por cierto, es el teorema 3.4. Dice que una matriz cuadrada A de tamaño n por n tiene una única factorización L1U y aquí entre paréntesis pone L1 y LDU porque básicamente las demostraciones son, o mejor dicho, las condiciones que vamos a imponer ahora son las mismas para las tres, solo que ya la demostración habría que variarla un poco dependiendo de cada caso. Entonces, sí, solo sí. Las matrices principales o las submatrices principales superiores las A sub K son no singulares. Y esto es para K igual 1 hasta N. Sí, entonces, a ver. Se me pregunta si el lema nos dice que si tenemos una factorización L1 para una matriz, entonces cada paso de la reducción hará
y una matriz principal superior con factorización L1. A ver. Es un 90%, sí, solamente que no es exactamente que en cada paso de la reducción tenemos que la matriz va a tener una factorización LU, sino bien por el contrario, vamos a utilizar esto como herramienta para partir de una matriz de un tamaño inicial y luego, si para esa hay factorización LU, vamos a demostrar que con este lema podemos ampliarlo a una dimensión más. Entonces, eso es prácticamente la utilidad que le vamos a dar al lema. Nos permite demostrar que una matriz triangular, perdón, una matriz A tiene una factorización LU. Podemos demostrarlo a partir de que en las anteriores se haya tenido una factorización LU. Así que es prácticamente como el lema se prueba como hacia atrás, pero lo utilizamos hacia adelante. No sé si me explico del todo bien, pero básicamente esta idea es la que vamos a utilizar para demostrar que la matriz A tiene factorización LU. Entonces, a ver, si tendría que ser con inducción fuerte, habría que ver, porque sí, es que en sí la inducción fuerte como tal, lo único que agrega es más hipótesis para comprobar el paso inductivo, pero en sí la inducción simple sí prueba, sí probaría que todos los casos cumplen. Simplemente que en la inducción simple solo ocupamos el paso anterior para demostrar en el que estamos. En cambio, la inducción fuerte sería utilizar varios pasos anteriores al que estamos para demostrar la propiedad en el término actual del paso inductivo. Entonces, no haría necesariamente falta una inducción fuerte en ese caso. Entonces, vamos a demostrar el teorema. Como es un sí y solo sí, nos toca demostrar una parte primero y luego el recíproco. Entonces, supongamos que A sub K es no singular. Para cada K desde 1 hasta n menos 1. Aquí pues no lo podemos demostrar. Déjenme revisar el teorema. Ah, sí, en el teorema también tengo que corregirlo. Que lo escribí en automático. Tiene que ser hasta n menos 1, porque si lo comprobamos para n, realmente no, es que no hace falta que se compruebe para k igual a n para tener una factorización LU única. Se podría comprobarlo también, pero no hace falta. Entonces, vamos a ver. Entonces, fíjense, aquí la matriz A es de n por n. Entonces, procedemos por inducción. Procedemos por inducción sobre n. Es decir, sobre el tamaño de la matriz. Entonces, claramente, y esta parte, pues si no se ve claro, pues ya es un ejercicio para uno.
el teorema se cumple. Para n igual a 1. Y eso es sencillo de ver, porque al final de cuentas, la factorización LU1 para una matriz de 1 por 1 es bastante trivial. Y las submatrices principales superiores también van a ser no singulares, porque la submatriz principal de, o la matriz principal, la submatriz principal hasta n menos 1 de una de 1 por 1 realmente no hay. Es decir, no tiene, la única submatriz principal que hay de una matriz de 1 por 1 es toda la matriz. Y aquí estamos considerando la de tamaño menor que la dimensión de la matriz. Así que prácticamente es como una verdad vacía. No hace, no ocupamos demostrarlo porque en sí no puede ser falso. Entonces, vemos eso. A ver, correcto. Entonces, vamos a ver. Se cumple para n igual a 1. Entonces, luego, supongamos que para n menos 1 se cumple. Podemos expresar un poco mejor la hipótesis de inducción escribiendo que se cumple para m igual a o para n igual a m menos 1 para que se vea mejor. Supongamos que para n igual a m más n menos 1 se cumple. Es decir, que a sub m menos 1 tiene una única factorización LU. ¿Y por qué estoy suponiendo eso? Porque, bueno, en sí no lo puse aquí, pero vean el sentido que estamos suponiendo. Estamos suponiendo este sentido. Partimos de que todas las submatrices principales superiores son no singulares y estamos comprobando que tiene que la matriz total, la matriz original, tiene una matriz, tiene una factorización LU1, LU1U, mejor dicho. Entonces, a ver. Aquí voy a suponer que a ver, sería así. Permítanme. Vamos a ver, para que quede bien, sería. Okay. Bueno, realmente, solo déjame ver exactamente la redacción de esto porque queda un poco confuso así. Tenemos que si para n es igual a m menos 1 se cumple, eso quiere decir que la matriz de tamaño m menos 1 va a tener una única factorización L1U, pero realmente lo que queremos no es, o lo que queremos utilizar es otra cosa. Ah, no, pero es que en sí. Sí, esto es lo que yo quería decir prácticamente. Solo que
Okay, sí. Solo que aquí sería la matriz A, de tamaño m menos 1 por m menos 1, tiene una única factorización L1U. Y bajo el supuesto de que todas las sumatrices principales superiores sean no singulares. Entonces, esto lo vamos a suponer. Entonces, considere n igual a m, o simplemente considerémoslo para, o vamos a demostrarlo para m ahora. Entonces, dada A, matriz de n por n, tal que A sub K sean no singulares, o tal que A sub K sea no singular, para K igual 1 hasta N o N o M. La verdad es que aquí vamos a usar M solo por respetar la variable original. Pero en sí podemos hacerlo con m, con n en solo. Ok, sea y dado a, tal que esto sea no singular para esto de aquí, hasta m menos 1. Entonces, aplicando la hipótesis de inducción, a sub m menos 1, a la submatriz principal superior, que solo es quitándole una fila y una columna, y la fila más baja y la columna de la derecha, pues tenemos que existe una factorización L1U para A sub M menos 1. Es decir, existen L, que solamente le vamos a poner L sub N menos 1 y U sub N menos 1. No le vamos a poner como corchetes porque en realidad no son matrices, o sea, no podemos hablar de una matriz o la submatriz principal superior de una matriz L que no hemos construido todavía. Entonces, simplemente voy a decir que esas matrices que existen, que son una factorización LU para esto, son L sub N menos 1 y U sub N menos 1. ¿Okay? Entonces, tenemos esto. Tal que A sub M, a ver, pero es M. A sub M menos 1 va a ser igual a L sub M menos 1. Y U sub M menos 1. Bien, ahora veamos que de ser posible escribir el siguiente producto, o mejor dicho, que el siguiente producto es este. Estamos aquí forzando, por decirlo así, una factorización LU y luego vamos a justificar por qué es cierto. Si este es un CN RN transpuesta ANN. Ver UN menos 1, M. UM
0 y bm, m también m es que okay. Y el producto por bloque de la derecha sería esto de aquí. Y este último sería LN transpuesta por UM más UNN. ¿Qué ver? Sí, este de aquí, este elemento que al final lo corregí en medio y otro paso es A sub MM. Eso como cambié la variable en sí de N a M. Entonces, para respetar de que n es simplemente la variable de integración y evitar confusión. Entonces, estamos aquí. Y este también tendría que ser m. O sea, todas las m que vean en este procedimiento tienen que ser m porque estoy utilizando ese caso. Aquí también este es m. Entonces aquí, en esta ecuación, todas tienen que ser m. Todos los subíndices. Ahora, vean que esto de aquí, esta es una fila de tamaño n-1. Esto es una columna, perdón, sí, una columna de m-1. Esto es un escalar. Y este es el bloque de m-1 por m-1. Y lo mismo, la misma estructura ahí en las demás. Este es una fila de m-1, este es escalar. Y este es vector nulo de m-1. Este es fila nula, o también otro vector nulo. De m-1. Este es otro escalar. Y así. De m-1. Y lo mismo con esta última. Todas tienen la misma estructura. Entonces, solo hacemos la multiplicación por bloque. Y ahora, veamos que el siguiente producto se cumple siempre que A sub m-1 sea igual a LM-1 por UM-1, lo cual se cumple por hipótesis de inducción, eso fue lo que llegamos acá arriba, lo cual se cumple, y las otras entradas también tienen que coincidir. Entonces, LM transpuesta por UM-1, esto debe de ser igual a RM transpuesta. Tenemos que CM transpuesta, perdón, es LM-1 transpuesta normal por UM, debe de ser igual a CM, y LM transpuesta por UM, y aquí estas serán M's, por UM más UMM, esto debe ser igual a AMM. Y estos de aquí tienen que cumplirse, pero resulta que tenemos tres objetos que no hemos definido aquí. O sea, la columna CM, la fila RM, están dados por la matriz original. Esos no son desconocidos. Sin embargo, aquí nos sacamos de la manga este LM, este UM y este UMM. Pero realmente con estas tres ecuaciones podemos determinarlo. Entonces, porque de aquí realmente, transponiendo esta ecuación,
Lo que nos queda es que UM menos 1 transpuesta por LM es igual a RM. Y este es un sistema triangular inferior. El cual tiene solución única, puesto que UM menos 1 tiene que ser no singular. ¿Y por qué va a ser no singular? Ahorita lo justificamos, eso tenemos que justificarlo. Ahora, de aquí, este es un sistema triangular inferior también. Sistema triangular inferior, el cual también tenemos que justificar por qué se puede resolver, y eso es más sencillo. Y esto último, si LM y UM existen, esta es una ecuación lineal. La cual se puede despejar muy sencillo. Entonces, prácticamente, si yo logro justificar que LM y UM existen, puedo construir esta factorización de acá arriba. Y pues si ahora vamos a esa parte, notemos que LM menos 1 es no singular por ser unitaria. Es una matriz triangular inferior con 1 en la diagonal, determinante igual a 1, distinto de 0, es no singular. Y eso todo por ser unitaria. Entonces, UM existe y no solamente existe, y es único. Y aquí la justificación es meramente teórica, así que podemos simplemente multiplicar por la inversa de M menos 1 y ya nos da quién sería UM a nivel teórico. Pero lo estamos dejando así adrede, porque después esta demostración la vamos a convertir en un algoritmo con el cual calcular factorizaciones LU. Entonces, lo estamos dejando así adrede, pero aquí estamos justificando de que existe y es único. Ahora, como A sub M menos 1 es no singular, por hipótesis, como esto es no singular, y LM menos 1 es no singular, entonces U sub M menos 1 debe ser no singular. ¿Por qué? Porque esta matriz es el producto de estas dos. Entonces yo puedo despejar para la matriz UM menos 1 de la siguiente forma, ya que UM menos 1 se puede escribir como LM menos 1 inversa por A sub M menos 1, y este es producto de matrices no singulares. Entonces ahí está. Por lo tanto, LM y en consiguiente UMM existen y son únicos. Bueno, que lo de son únicos todavía lo vamos a demostrar en un momento, pero sí, existen y son únicos. Solo que esto no es suficiente para demostrar la unicidad. Así que vamos a quedarnos con lo que existen, nada más. El caso es que existen, sobre todo. Y si existen, significa que existe una factorización LU para la matriz original. Y aquí la construí. Entonces, realmente lo convierto en un proceso iterativo porque vengo y hago una factorización LU para la submatriz de tamaño 1 por 1.
por decirlo así. Luego, aumento en uno la dimensión con este proceso. Y con esto obtengo una factorización LU, L1U, para la submatriz de 2 por 2. Luego, amplío a 3 por 3. Luego amplío a 4 por 4 y así hasta que llego a la última. Ok, entonces, eso nos da un procedimiento. Por lo tanto, existe factorización LU, L1U, para la matriz A que pertenece a C de M por M. Esto completa la inducción y por lo tanto lo que queríamos comprobar en esta primera parte. Faltaría el otro lado. Bueno, sí, de hecho, vamos a ver. Bueno, de hecho sí, por cierto, esta parte que dije existen y son únicos, sí está garantizado y sí garantiza lo que nosotros queríamos, porque lo que queríamos era demostrar que había una única factorización LU. Y realmente, si yo tengo una expresión de este tipo, y yo puedo poner la inversa de esto, pues entonces la solución que voy a tener es única, igual con las demás. Correcto. Entonces, sí. Entonces, ya demostramos este sentido, el que estaba escrito aquí. Lo que nos falta es el otro, pero eso lo vamos a ver mañana porque ya no tenemos tiempo. Es bastante corto, pero es bastante bonita la demostración, porque es por contradicción. Y, pues bueno, entonces vamos a verlo mañana. Por hoy nos quedamos aquí. Eso, que tengan feliz tarde. Sí, no hay problema. Podremos hacer una construcción de este estilo con una matriz, por ejemplo, de 4x4. Sí, la voy a traer preparada para tener los cálculos ya listos y no hacerlos en el aire. Listo, vemos. Feliz tarde. El repaso sería en todo caso el viernes, porque si hoy y mañana todavía no, pero sí, el viernes sí les he dicho que podíamos hacer un pequeño repaso. Listo, buenas tardes.